Me quedaré con la mano. Está bien. No tengo ninguna carta que gaste uno de maná. Así que no voy por el nivel. Pero me salieron dos de estas. Y las voy a suicidar. Tan siquiera uno. Las voy a ofrecer. El día está hecho para que funcione bien con ofrenda divina. Si puedo tener más cartas en el deck. Y cuando robe una carta, pues es menos probable que me salga una fuente. Es decir, puedo tener más cantidades de fuentes. Quisiera tener un de ofrecimiento divino. Si no lo tuviera, tendría que hasta tener muchas fuentes en el mazo. Por tenerlo, me ahorro fuentes. Eso me permite tener más cartas distintas. No ataco. Qué bueno. Eso sí son fallos de programación. Sigo robando cartas. Cuando saco una carta fuerte, uso esta. Buscar esa, ¿por qué? ¿Por qué? Esto para luego usar esto en eso. No se va a poder. Es que si no la destruyo, no va a poder atacar ni él ni va a poder atacar él. Así que aunque no me guste, ya va a invocar más ángeles. Y hay partidas contra el de orden que son horribles. Esto podría deshacerme de no sé cuál. Pero tengo un asesinar. Que no hace falta de todas formas. Esta para asegurarme buscar una carta fuerte. Y podría invocar esta en esta, ya que me sobra el mana. Igual esta se volverá a mi mano. ¿Cuál es la idea? Deshacerme de esta tocará, porque es más veloz. De esta me deshago yo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, yo puedo atacar a dos monstruos. No me acordaba que eso me dejaba. La carta final me permite atacar a dos monstruos.
forzar a distancia a ver si funciona. Espero que los mate a los dos primero. Luego yo ataco a ese. Luego al resto atacamos a Leda. ¿Por qué no lo mató? Le quitó uno de vida, no entiendo. Le quitó uno de vida y uno de daño, uno de vida. Ah, porque esta murió. Que él gana poder, ya acuerdo cuántos soldados hay. Pero si yo vi de todas formas que le atacó. Porque no lo asesinó. Tal vez por lo que tenía uno de daño. Y la animación está bugueada. Porque obviamente si tiene uno de daño, pues la primera iba a absorber todo el daño. Si lo pienso bien. Eso fue lo que pasó. Invoco esta para asegurarme una carta fuerte. Puedo invocar esta, pero ya no tengo mana. Y tú te encargas de esta. Uno de cuatro se encarga de esa. Y los demás se encargan de él. O como si la batalla no hubiera terminado. Por si algo pasa, un pacificar. No sé.